Aérea, piloto aviador Gustavo Rodríguez Pérez, integrante del componente aéreo de la Fuerza de Apoyo en caso de desastre. Este componente aéreo se integra con un general, tres jefes, seis oficiales y un elemento de tropa. Tiene la misión principal de coordinar las actividades que llevan a cabo el componente terrestre y la Fuerza Aérea Mexicana para el planeamiento y ejecución de las operaciones aéreas desde, dentro o en el área afectada. Se divide en dos equipos, uno integrado con el de la voz y dos oficiales, quienes nos ubicamos en el cuartel general de la Fuerza de Apoyo en caso de desastres. El otro equipo, integrado por un general, dos jefes, cuatro oficiales y uno de tropa, constituye el puesto de mando del grupo aéreo y se ubica en la base aérea militar de Santa Lucía, Estado de México, por ser el lugar donde se llevan a cabo la mayor parte de las operaciones aéreas hacia el área de afectada una vez que se establece el puente aéreo. Este componente aéreo se divide en dos agrupamientos: el agrupamiento de ala fija, el cual cuenta con aeronaves de diferentes capacidades para llevar a cabo misiones de transporte de personal, material, herramienta, equipo, víveres y medicamentos hacia el área afectada, como es el caso del avión Boeing 737-800, que tiene una capacidad de transporte de hasta 176 pasajeros con un alcance de 4.000 kilómetros, o el avión C-130 Hércules, que tiene una capacidad de carga de hasta 20 toneladas, o 92 pasajeros con un alcance de 2.900 kilómetros, o el avión Caza 295, que tiene una capacidad de carga de 9.5 toneladas, o 70 pasajeros con un alcance de 4.000 kilómetros. El agrupamiento de ala fija, este agrupamiento desempeña un papel muy importante durante el apoyo aéreo, ya que además de llevar a cabo misiones de reconocimiento para la búsqueda, localización, rescate y evacuación de personas, también lleva a cabo misiones de transporte de personal, material, equipo, herramientas, víveres y medicamentos hacia las áreas de difícil acceso por tierra, ya que cuenta con la característica de poder aterrizar en áreas no preparadas. Como ejemplo, tenemos el helicóptero MI-17, que tiene una capacidad de carga de 3 toneladas y hasta 24 pasajeros. De la misma manera, se llevan a cabo vuelos de reconocimiento con aeronaves no tripuladas para la búsqueda, localización de personas, como este avión G-1 Guerrero, que tiene... puede realizar vuelos de hasta 8 horas de duración con un alcance de 80 kilómetros. Es todo por el componente. Buenas tardes, mayor Mario Eduardo Hernández González, comandante de una compañía de infantería. Bien, esta unidad se encuentra organizada con un efectivo de un oficial, 135 elementos de tropa y 3 vehículos. Está compuesta de dos equipos. Aquí a mi costado derecho está el equipo de evacuación de escombros. Bien, este equipo está organizado con personal adiestrado y dotado de la herramienta que ustedes pueden ver, que son palas, carretillas y picos, para actuar en el caso de que se presente un sismo y el derrumbe de algunas instalaciones, para coadyuvar en el retiro de escombros. Tienen este tipo de herramienta porque la forma principal de actuar es empleando las manos. ¿Por qué? Porque probablemente en esas instalaciones o en esos edificios derrumbados todavía haya personas con vida y así coadyuvan a su localización y rescate. Aquí a mi costado izquierdo está el equipo contra incendios. Este equipo cuenta con personal y la herramienta necesaria
para batir incendios en caso de que se presenten después de un sismo. Este equipo cuenta con el siguiente material, como ustedes pueden ver, extintores, abatefuegos y palas. En caso de que este equipo no tenga que ser empleado para combatir un incendio, actuarán y apoyarán al equipo en el retiro y evacuación de escombros. Por mi parte es todo. Policía Militar, atención, muchas... se encuentra constituido con un jefe, 7 oficiales y 165 elementos de tropa. La misión es proporcionar seguridad a las personas y sus bienes afectados, control de tránsito, reacorronamiento del área mediante el establecimiento de puestos militares de seguridad, patrullamientos y rondines. Asimismo, se dará seguridad al área de albergues y centros de acopio. Se organizan tres grupos de trabajo. Grupo de control de tránsito. Este grupo tendrá como misión controlar el flujo vehicular dentro del área afectada y rutas de acceso. Asimismo, van a señalar los puntos críticos que hay en el lugar. A mi retaguardia tengo un grupo de seguridad del área afectada. Este grupo es el encargado de dar seguridad a las personas y sus bienes afectados mediante patrullamientos y rondines con el objeto de evitar actos de pillaje. Tengo un tercer grupo, es el grupo de seguridad del área de albergues y centros de acopio. En ese grupo se establecerán puestos de observación y vigilancia para la seguridad de las instalaciones adaptadas como área de albergues y centros de acopio. Es importante la seguridad en este lugar porque aquí serán concentrados los insumos de todo tipo en beneficio de la población que haya sido afectada. Del agrupamiento de paracaidistas. Este agrupamiento, encuadrado en el contingente terrestre de la Fuerza de Apoyo para Caso de Desastre en su fase 2, se organiza de la siguiente forma: un jefe, 8 oficiales, 168 de tropa. A su vez, para sus actividades, se divide en equipos de trabajo, los cuales son búsqueda, rescate y evacuación. Seguridad y apoyo al trabajo. El equipo de búsqueda, rescate y evacuación es quien realiza la tarea principal del agrupamiento de paracaidistas. Se encarga de la localización de personas desaparecidas en el área afectada, así como el rescate de las que se encuentren atrapadas en áreas de difícil acceso, trasladándolas posteriormente a instalaciones donde se les pueda brindar el apoyo necesario. Cabe mencionar que este equipo se encarga también de la evacuación de cadáveres. El equipo de seguridad se encarga del acordonamiento de la zona afectada, así como el patrullamiento de la misma, con el fin de evitar el pillaje y el saqueo. Se encarga también de la seguridad inmediata de las personas afectadas, instalaciones vitales, así como del propio personal militar. Bienvenidos, soy el capitán segundo de infantería, Luis Eduardo Rolón Balcázar, perteneciente al segundo batallón de fuerzas especiales y comandante de este agrupamiento, el cual se encuentra constituido con 7 oficiales y 99 elementos de tropa. Asimismo, se subdivide en 3 equipos fundamentales: equipo de seguridad, equipo de búsqueda y localización, y por último el equipo de rescate y evacuación. El equipo de seguridad cumple la tarea fundamental de apoyar a las autoridades civiles para procurar el orden y paz público, así como evitar actos de pillaje y de rapiña. El equipo de búsqueda y localización cumple su trabajo tratando de encontrar a personas que han sido desaparecidas en caso de un siniestro. Cabe señalar que el personal de Fuerzas Especiales cuenta con adiestramiento aeromóvil y utilizan las aeronaves para buscar a personas que han desaparecido durante un siniestro. Asimismo, cuentan con adiestramiento en rappel para poder accesar, en caso de un sismo, a edificios que han sido colapsados. Y por último, el equipo de rescate y evacuación. Este equipo
cumple la tarea fundamental de este agrupamiento, que es lograr llegar y accesar a personas que se encuentran en situación de peligro, así como lograr darle los primeros auxilios por parte de personal de sanidad, que también pertenece a Fuerzas Especiales. Asimismo, por el adiestramiento con el que cuentan, por medio de aeronaves pueden accesar a edificios que han sido colapsados. De igual forma, cabe destacar que personal de Fuerzas Especiales cuenta con una célula de evacuación acuática, la cual se encuentra constituida con dos embarcaciones de combate y una célula de buzos, quienes pueden realizar rescates acuáticos. El personal de Fuerzas Especiales nos encontramos comprometidos con el pueblo de México y siempre, siempre dispuestos a dar todo por México. Muchas gracias. Del equipo de transmisiones de la Fuerza de Apoyo para Caso de Desastre, con un efectivo de un jefe, 8 oficiales y 16 de tropa, integrados de la siguiente manera: un centro principal de transmisiones, células de transmisiones y un centro de comunicaciones móvil. Nuestra misión es instalar, operar y mantener los sistemas de comunicaciones para satisfacer las necesidades de comunicaciones de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea en la aplicación del plan DN-3E. Los sistemas de comunicaciones con los que se cuenta son los siguientes: comunicación vía satélite, que proporciona los servicios de voz, video y datos; comunicación de largo alcance, estos equipos son empleados en áreas en que no existen repetidoras, operando de manera eficiente aún en condiciones meteorológicas adversas; equipos de comunicación de corto alcance, estos equipos son empleados para la coordinación de los mandos con sus unidades subordinadas; equipos de comunicación tierra-aire, son empleados por las aeronaves de la Fuerza Aérea para el enlace con personal que se encuentra en tierra. Es así como el equipo de transmisiones cumple su misión en la Fuerza de Apoyo para Caso de Desastres. Por su atención, personal de tropa, gracias. De servicio de sanidad. Las principales funciones de este grupo es establecer coordinación con las autoridades civiles sanitarias para determinar rutas de evacuación y hospitales disponibles. Asimismo, establecer un puesto médico de emergencia en caso que los hospitales locales hayan sido rebasados por la magnitud del desastre. Supervisar la higiene y calidad de los alimentos, así como la potabilización del agua. Proporcionar atención médica general y odontológica. Son provocados por agentes y sustancias químico, biológicas y radiológicas. La organización del grupo de respuesta a emergencias en estas actividades es la siguiente: mando y grupo de comando. Este personal se encarga de establecer coordinación con los escalones superiores y autoridades civiles en asuntos relativos al servicio. Equipo de reconocimiento, que se les encargan de identificar el área de riesgo, así como establecer las zonas seguras y identificar el personal afectado por que sea en la zona de riesgo. Equipo de soporte y respaldo. Este personal se encarga de reforzar al personal de los demás equipos, así como de relevarlos. Equipo de evacuación. Este personal se encarga de evacuar a las personas afectadas que estén en el área de siniestro. Equipo de descontaminación. Este personal se encarga de establecer las áreas de descontaminación, así como operar las duchas y carpas de descontaminación. El material con el que contamos para hacer las actividades es el siguiente: trajes de protección contra agentes químicos, biológicos y radiológicos, equipos de ganchos y cuerdas para mover objetos a distancias, aparatos detectores de contaminación radiológica como química, diversos medios de radiocomunicación, máscaras con filtros, aparatos de respiración autónoma, robot multipropósitos y duchas de descontaminación. Es el equipo con el que cuenta el grupo de respuesta a emergencias. Muchas gracias. Contamos con un efectivo de 4 oficiales, 40 elementos de tropa. Nuestra misión principal es la búsqueda, localización y extracción de víctimas atrapadas en estructuras colapsadas, espacios confinados, así como la extracción de cuerpos. Quiero hacer hincapié que el ERIED es considerado como un equipo USAR nivel mediano. Es el único organismo del gobierno federal
que está acreditado por los mecanismos de acreditación nacional USAR como equipo de búsqueda y rescate urbano, lo que le da la interoperatividad de poder realizar operaciones de búsqueda y rescate tanto en el ámbito nacional como internacional. Para realizar todas estas búsquedas de todas estas actividades de búsqueda y rescate, contamos con diferente material, equipo y herramienta. Como pueden ver aquí a mi costado izquierdo, tenemos los aparatos electrónicos, como son las cámaras de búsqueda, los visores a través de pared que detectan movimiento y calor, herramienta para espacios confinados, herramienta de extracción vehicular, herramienta de estabilización de cargas, herramientas para corte y penetración, herramienta para rescate vertical. Así también contamos con personal y equipo para rescate acuático en aguas rápidas. Contamos con personal especialista en la atención prehospitalaria y soporte de vida. Asimismo, quiero enfatizar que el equipo de respuesta inmediata a emergencias o desastres dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional conformamos la central de bomberos, por lo cual tenemos vehículos, herramienta y material. Como pueden ver, el vehículo que se encuentra a mis espaldas es un vehículo de plataforma con una escala de 30 metros para hacer control y extinción de incendios en alturas. Muchas gracias. Nuestra misión es proporcionar alimentación a la población civil ubicada en albergues organizados en áreas de desastre. La cocina comunitaria es una caja de tráiler acondicionada como cocina. Cuenta con área de refrigeración, área de preparación de alimentos y área de cocción. Además cuenta con un tanque de gas estacionario de 1000 kilos, un tanque de agua potable de 1700 litros y una planta generadora de electricidad. La cocina comunitaria tiene capacidad para atender a 2500 personas, elaborando al día 7500 raciones. Contamos además con el apoyo de una máquina atortilladora con capacidad para elaborar 37500 tortillas diariamente. Asimismo, contamos con el apoyo de una planta purificadora de agua con capacidad para filtrar 8000 litros de agua. También contamos con el apoyo de un vehículo almacén de víveres, los cuales serán usados inicialmente para elaborar las 37.500 raciones de morada de meta para la región, pero que se va a tan dedicado.